Bueno, ahora sí, de acuerdo a lo prometido desde el principio del programa, es el momento de presentarles a Patricia Caldevilla y a Javier Santana, artistas plásticos. Nos van a estar contando de sus distintos procesos artísticos y de todas las actividades que están desarrollando con su arte. Patricia Caldevilla, les doy la bienvenida. Gracias. Un placer tenerla acá en Café con Vertes, en esta programación tan especial que estamos haciendo. Encantado. Un gusto, ¿eh? Grande, realmente. Bueno, Patricia está participando en esta muestra de arte y vino con una de sus obras. Yo les contaba al principio del programa, hice una breve descripción de que es una muestra colectiva y cada artista fue participando con algunas obras referidas en muchos casos directamente a este maridaje tan exquisito que hay con el vino. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de la obra con la que estás participando y cómo vos fuiste testigo del evento, porque sí. David participó con una obra también, pero no pudo venir. David Pasamontes, que estuvo recién con nosotros. Ah, hola. Claro. Sí. Pues sí, yo, bueno, me hizo mucha ilusión cuando Gemma me lo propuso, porque me parece precioso el mezclar el arte con el vino, con el jazz. Estuvo fenomenal la inauguración. Y bueno, yo he traído un cuadro que he hecho como mi propia diosa del vino. Ajá. La he llamado Dionisia. Y es mi diosa griega, femenina, por supuesto, acorde a nuestros tiempos. Y es un cuadro que me gusta mucho, la verdad, porque he conseguido mezclar bastante la abstracción y la figuración. Y bueno, el resultado ha quedado muy bien. Además, he utilizado cosas raras, como por ejemplo globos, redecillas, cosas para ir consiguiendo un poco unas texturas diferentes. Y bueno, no sé si se ve, lo pueden ver ellos. Sí, sí, estuvimos pasando imágenes, cada tanto se van pasando imágenes de lo que son las muestras y estamos permanentemente a través de las redes de la emisora publicando todo lo que fue el evento y las obras que integran el evento, ¿no? Yo que tuve oportunidad de tomar contacto con tu obra en diciembre, en Artis, claro, en Artis, me da la impresión de que hubo como un giro en tu proceso, en tu producción artística, ¿puede ser? Es lo que te digo, o sea, en este cuadro es como mucho más abstracto. He aplicado un poquito más otras técnicas y me he salido un poco, porque yo, como sabes, pinto siempre rostros, claro. Siempre, aquí sigue siendo una mujer, pero está bastante tapada un poco pues por las hojas de parra, por la abstracción, por las uvas. Bueno, es una temática diferente, entonces igual por eso lo ves también distinto. Claro. Está enfocado a esta exposición en concreto. Totalmente. Bueno, y Javier Santana, que mucha gente me ha preguntado si tenés alguna relación con el músico, con Carlos. Me encantaría, pero no. Desgraciadamente no. Tocas la guitarra mucho mejor que él, por supuesto. Alguno de mis hijos, bueno, pero por supuesto mucho peor que él. Bueno, vamos a conocer un poco, porque quienes siguen nuestra programación saben algo de Patricia, que ha estado presente en distintos programas nuestros, así que es una manera de presentarlo esta vez a Javier. Sé que están trabajando en un proyecto conjunto, ahora me van a estar contando de eso. También les quiero contar que acá va a haber una serie de actividades que se van a estar generando en Café con Vertes, esta que anunciaba David Pasamontes recién, que se va a realizar el 6 de noviembre con pintura en vivo. El mismo 6 de diciembre se va a estar inaugurando una muestra con presencia de la obra de Roberto Duarte, que yo he traído desde Argentina, y que va a estar acompañada por la obra de Ovejero, de Araceli, bueno, de una serie de artistas que van a estar acompañando y completando esta muestra de Roberto Duarte, que se va a inaugurar el mismo 6 de noviembre, y después creo que es a partir del 18 de noviembre que se va a estar inaugurando la muestra de Paindemia, acá en Café con Vertes, que es un colectivo de artistas también. Bueno, Javier, vamos a integrar un poco esta charla para que nos cuentes sobre tu obra, hablarnos sobre tu arte. Muy bien. Yo soy pintor de abstracto. Ajá. Abstracto puro y duro. Además, si me apuras, un poco un abstracto clásico. Es un abstracto de figuras, de grandes manchas de colores. Y con eso yo compongo lo que yo llamo emotional landscapes, que son mis paisajes emocionales. Ajá. Es algo que empiezas a ver unas figuras con colores muy llamativos, puedo mezclar perfectamente turquesas con rojos, con azules, y al final resulta un algo que tú acabas metiéndote de alguna manera. O sea, para mí es algo que
cuando consigo que el espectador que lo está viendo de alguna manera integre dentro de lo que es su propia experiencia emocional mi cuadro, ahí es cuando he conseguido el éxito absoluto. Bueno, es, digamos, el efecto esperado frente al hecho artístico, ¿no? De que a uno emocionalmente le pasen cosas con esa obra. Es así. Lo único que cuando estás hablando de figurativo, pues es algo como más evidente, ¿no? Que ocurra. Cuando estás hablando de en el mundo del abstracto, es cuando es un poco como la poesía, no te están describiendo todo, sino te están dando unas pinceladas, y dentro de esas pinceladas es donde tú integras tu propia experiencia emocional. Y eso es lo que yo busco y es lo que afortunadamente voy encontrando, y me encanta. Claro. ¿Qué paleta es la que compone esta abstracción con la que vas trabajando? Como te digo, son colores bastante llamativos, bastante brillantes. O sea, utilizo mucho turquesa, utilizo muchos naranjas, incluso mezclo naranjas fluorescentes. Una de mis obras más bonitas, que llamo El último viaje de Turner, es como un homenaje al último viaje del temerario, ¿no? Y entonces ahí estoy poniendo con un naranja absolutamente fluorescente, azules y blancos, y he conseguido un paisaje que es Turner. Pero claro, es un paisaje emocional. Cuando lo ves de alguna manera, y ya con ese título, te está orientando hacia ahí, ¿no? Pero no ves nada en realidad, pero tú ya estás componiendo la figura de todo lo que te falta en el cuadro. Claro. En mi país había, porque falleció lamentablemente, un pintor abstracto, Juan Carlos Lasser, que yo me maravillaba con sus abstracciones, porque le decía que si yo pudiera con una tijera recortar esas formas que él sugería en su abstracción, con eso se podía armar un cuadro figurativo. Qué bonito. ¿No? En lo que era ese proceso compositivo. ¿Cómo te lanzás a estas manchas? O sea, la tela, y esta es una pregunta para los dos, ¿no? Este famoso angustia que produce el blanco de la tela, ¿en qué se traduce en ustedes? Bueno, a mí angustia no, no. A mí me encanta. Para es mí un desafío. No, y además es que es el mejor momento. Yo cuando empiezas algo, cuando tienes ganas de crear la idea que ya tienes en la cabeza, en ese momento, vamos, es el mejor de todos. Luego ya se empieza a estropear la cosa, pero... se empieza a estropear porque yo tengo siempre esa lucha entre la figuración y la abstracción y siempre me quedo más figurativa de lo que a mí me gustaría. Entonces yo en principio la idea que tengo es mucho más deshecha, entonces estoy encantada porque al principio no piensas en nada, simplemente empiezas a pintar, a colocar cosas sin aplicar todavía un razonamiento muy de nada, ¿no? Y luego ya, cuando ya el cuadro empiezas a pensarlo, pues está aquí, está allá, ahí ya es más aburrido. Pero esa primera parte a mí me encanta, yo debería quedarme ahí y ya no seguir más. Además yo pinto muy rápido y enseguida ves ya más o menos lo que yo quiero, pero bueno. Eso es una lucha continua. ¿Y en tu caso? Para mí el lienzo blanco es la maravilla. Yo he llegado a pintar cuadros de 6 metros por 2, 6 metros de ancho por 2 de alto, y utilizo una espátula así de grande, utilizo una brocha así de grande, y para mí eso es la maravilla. O sea, el llegar es la libertad absoluta. Es el momento en el que tú eres absolutamente libre. Puedes hacer lo que sea, porque luego capas y capas y capas van a conformar lo que realmente estás buscando. Bueno, es lo mismo. Es así. Sí. Es abstracto y yo no, pero el proceso es igual. Exactamente lo mismo. Y todo empieza por unas cuantas noches o unos cuantos días en los que estás pensando qué es lo que quieres plasmar en ese cuadro. Es un poco como en su día decía Picasso, ¿no? Yo tengo una idea muy clara de lo que quiero poner en el cuadro, pero luego el propio cuadro es el que va yendo hacia donde él quiere. Sí. A mí me pasa eso sin ninguna duda, pero sueño con ese cuadro que quiero poner. Y al final, la mayoría de las veces se parece, pero no es exactamente eso. Claro. Que ha cogido su propia personalidad, ha cogido su equilibrio, ha cogido su fuerza, su profundidad. Y ahí es cuando el cuadro ya te dice, que ya estoy. Este es un diálogo. Sí, bueno, vos hablabas un poco del vértigo de tu proceso creativo, pero también hay un momento de pensar la obra, ¿no? Que es el más aburrido. Para mí ese es el peor, el más aburrido, porque es cuando ya entras a pensar, a colocar, a tal. Pero cuando estás ahí, pues eso, como dice Javi, ahí echando cosas y viendo qué pasa, ese es el mejor momento. Pero es que es un diálogo total. O sea, ya tú empiezas así y ya el cuadro te va diciendo lo que quiere, lo que necesita, lo que no sé qué, y ya en ese proceso es cuando se va conformando ya la obra. Y ya cuando de repente ya no te dice nada más, ni tú puedes aportar nada, dices, ya, ya está. Claro, es así. Contame, o cuéntenme los dos, este proyecto que están enarbolando juntos. Bueno, Javi y yo estamos en dos proyectos. O sea, tenemos, por un lado, como tú decías antes, la exposición de Pindemia, que es un colectivo artístico que surgió de Artis, de esa feria en la que, bueno, de la anterior a la que yo te conocía.
Y bueno, somos seis pintores muy diferentes. Javi acaba de entrar, se acaba de incorporar al grupo hace muy poquito, es nuestro nuevo miembro. Y bueno, somos muy diferentes en estilos y trabajamos juntos. Y luego... Perdón, cuando hablas de trabajar juntos es que comparten un espacio... No, trabajamos juntos en cuanto a proponer... Proyectos. Sí, a caminar juntos, pero somos todos totalmente diferentes. Javi es abstracto, otros hacen collage, yo soy figurativa, yo soy retratista además, Noemi hace sus nadadoras, Naima es de Marruecos y española, entonces hay un tema ahí de mosaico súper bonito que hace ella que mezcla con su figuración. Isabel es muy figurativa también. Cada uno lleva su línea, pero somos un grupo ya muy consolidado entre nosotros y bueno, pues avanzamos juntos, digamos. Perfecto. Y luego a la Limón te toca a ti. ¿Cómo es el nombre? A la Limón. Ese es otro proyecto alternativo que no tiene nada que ver con Paindemia y en el que estamos solamente nosotros dos. Entonces, a la Limón es un término muy castizo que de alguna manera incluso tiene referencias taurinas en las que está diciendo que dos o más personas están haciendo algo con un fin común que es conseguir algo, vaya, pero lo están haciendo los dos a la vez. Entonces, eso fue nuestra idea de a la Limón, o fue cuando encontramos el nombre de a la Limón, pero la idea que nosotros tuvimos, que de hecho la tuvo Patricia... Nos conocimos en un festival de música y arte que hubo en Las Rozas de Madrid. Entonces, en ese festival, ella vio mi abstracto, yo conocí su figurativo, los dos nos quedamos bastante impresionados por lo que hacía cada uno de nosotros, el otro. Sí, sí. Entonces, al día siguiente, Patricia me propuso por la mañana, a primera hora, me dijo, ¿cuándo vienes al festival? Dije, por la tarde. Dice, ¿no puedes venir antes? Digo, ¿por qué? Explícame por qué y a lo mejor voy antes. Y entonces me dijo, quiero que intervengas mi cuadro. Intervengas mi cuadro. Eso es algo absolutamente inusual en un pintor. O sea, un pintor empieza su cuadro desde ese blanco que decías y hasta que no lo termina y lo barniza y pone su firma, eso no está terminado y ahí no lo toca a nadie. Entonces ella me dijo, ¿por qué no intervienes mi cuadro? Y dije, wow, qué mujer más valiente. Sí, 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 claro. Hay que verlo, ¿no? Y ella, por otro lado, decía, qué valiente eres tú que te atreves a intervenirlo, ¿no? Claro. Pensaba, ¿eres valiente? ¿Te vas a atrever a hacer esto? Yo sí. Luego estaba cagado, ¿eh? Pero eso no lo reconoció en el momento. Luego me lo confesó. Es un tema. Claro. Me acerqué con mi carrito de pintura, con mi brocha, con mi espátula y con una cerveza en la mano para pasarlo. Y un escudo. Los nervios del primero, sí, con una especie de escudo de Capitán América. Entonces, cuando vi aquel cuadro, que era un retrato precioso de lo que ella hace, que es una vieja. Además, su hija, y es una preciosidad. Y yo dije, ¿qué hago aquí? Pero claro, yo me había comprometido y algo hay que hacer, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, intervine ese cuadro de una manera que si ya teníamos bastante expectación y si ya su retrato tenía mucha expectación en la feria, cuando acabó la intervención, después de un montón de gente viéndonos, que yo ni sabía que había gente viéndonos, pero luego lo vi en el vídeo que nos habían grabado, cuando acabamos aquello, la expectación era el doble o el triple. Entonces vimos que de alguna manera sumábamos cosas. Que mi estilo más abstracto o puramente abstracto y su estilo tan figurativo, juntos conseguían algo que era diferente y encima era mejor. O sea, sumábamos. Y en ese momento dijimos, oye, esto es grande, hay que hacer algo con esto. Todo esto ha sido hace aproximadamente 5 semanas. Tenemos 6 cuadros terminados, partiendo de una base abstracta, la mayoría de ellos, o incluso partiendo de un retrato que ella hacía yo interviniendo con mi estilo peculiar. Y la verdad es que tengo que decirte que la gente que lo está viendo, los galeristas que lo están viendo, están bastante impresionados y creemos que nos ha quedado algo. De hecho, nos han ofrecido ya una galería gratis. Que hoy en día eso ya casi no existe. Y entonces es como, os dejo mi galería para vuestra primera exposición. Y estamos sorprendidos del efecto que están causando los cuadros y aparte estamos encantados porque está funcionando muy bien. Porque, a ver, esto es una pareja artística, pero es una pareja en el fondo, tenemos que entendernos. Claro. Y encima estamos metiendo mano ahí en la obra de cada uno, que eso no ningún artista deja. Es como si fuera un cadáver exquisito, ¿no? Esta construcción que se hace literaria escribiendo. La verdad es que nos sale redondo, es que no tenemos ningún problema. Entonces, la verdad es que está funcionando súper bien.
nosotros estamos sorprendidos incluso de lo que estamos haciendo y la rapidez, porque es que vamos con una moto consiguiendo cosas y, bueno, acabamos de empezar, ya veremos qué pasa. Y el proyecto es bonito. Un objetivo concreto, pero va saliendo. Estoy en compañía de Patricia Calduvilla y Javier Santana. Nos vamos a tomar un pequeño recreito con un contenido dentro de lo que es el espacio de Café Convertes y vamos a seguir charlando con nuestros invitados. Bien, después de esta breve reseña y estas pinceladas culturales, continuamos acá en compañía de Patricia Caldevilla y Javier Santana, artistas plásticos. Estábamos hablando sobre el desarrollo de los distintos grupos que integran, los grupos pictóricos que producen y desarrollan tantos proyectos tan interesantes, y también del desarrollo del proceso de su obra. ¿Cómo significó para ustedes este tiempo de pandemia? Yo recién hablaba con David que quizás el artista plástico sea uno de los más solitarios en su trabajo, ¿no? A pesar de estas obras intervenidas que ustedes realizan. ¿Cómo hubo artistas que la pandemia les sirvió para encontrarse con ellos en esta soledad y producir más? Algunos cayeron en crisis depresivas por no poder mostrarse. ¿Qué pasó con ustedes? Oye, pues no, yo la verdad es que lo pasé fenomenal, la verdad. Yo seguí pintando, que es lo que más me gusta en el mundo, con lo cual tenía todo el día para estar pintando. Y además fue un momento, me dio tiempo como a tanta gente que aprovechó para hacer cosas que nunca había podido desarrollar y aprendí el dibujo digital, por ejemplo. Me aprendí un programita y tal y empecé a hacer dibujos digitales que luego ha sido un éxito con los retratos. Ahora estoy haciendo un montón de retratos digitales porque también es un precio más barato, es otro tipo de obra diferente. Y me está abriendo unas puertas muy distintas. Y eso surgió ahí, en ese periodo, porque me dio tiempo a estudiármelo, a aprenderlo, a hacerlo y bueno, y luego lo he seguido desarrollando. Pero vamos, para mí la pandemia fue más tiempo para poder pintar, con lo cual yo más feliz que una perdiz. Bueno, aparte generó un grupo de artistas. Además estábamos ahí. Y fue importante porque el estar ahí unidos con un grupo que comenzaba, que aunque ha sido la pandemia, hemos estado súper activos. De hecho, en cuanto acabó la pandemia ya estábamos exponiendo, luego hemos expuesto otra vez, otra exposición. Y en el proceso, pues nos ayudamos mucho unos a otros. Isabel, por ejemplo, que fue un poco la que nos unió, pues lo pasó mal porque ya pasó el COVID. Y ahí estábamos todos apoyándola, ayudándola, y fue muy emotivo también. Entonces, ahí también se fue gestando un poco el grupo emocionalmente, ¿no? Entre nosotros, la amistad y demás. Luego ya empezamos a trabajar ya juntos cuando ya se pudo. Claro. Pero no, para mí no fue un momento traumático. Yo no lo pasé mal, pero entiendo que mucha gente lo ha pasado mal. Uh-huh. Eso, cada uno ha tenido su experiencia. Sí, sí, totalmente. Yo en esa época no tenía la suerte de conocerles, entonces todavía no estaba en el grupo con ellos. Y tampoco tuve la suerte de aprender a hacer nada digital. Pinto con mis pinturas sobre lienzos. Entonces para mí ha sido una etapa en la que he aprendido sobre todo a comprar por internet mucho. Y también he aprendido a reciclar todos aquellos lienzos a medias que había por el estudio. Incluso mi madre también es pintora y lienzos que ella tenía que decía, este retrato no lo voy a acabar nunca, utilízalo tú. Yo creo que ha sido la única etapa de mi vida en la que he pintado cuadros pequeñitos. Ah, miramos. Uniendo 4, 5, 6 y haciendo un cuadro grande allí que luego al final queda bastante interesante. Pero ha sido eso, ha sido un momento de utilizar lo que tienes a mano para pintar. He pintado camisetas, he pintado chaquetas, bolsos, he pintado todo lo que había a mano, porque había días que no podías salir y no podías ir a comprar, y el de Amazon no llegaba nunca. Entonces, bueno, pues ha sido un momento de eso. Por lo demás, el oficio de pintor es algo bastante solitario, entonces si estás solo, concentrado, estás a gusto. Claro, es totalmente. Estás con tu obra. Al revés, tienes más tiempo para estar así. Más tiempo para crear. Patricia hablaba de los distintos elementos que incorpora a su pintura para dar texturas, relieves, algo que es muy común en la pintura contemporánea, ¿no? Inclusive pinturas que se utilizan para viviendas, como puede ser el látex o los sintéticos, que se están utilizando mucho. En tu caso, ¿qué materiales son los que utilizas o con los que te sentís más
a gusto, ¿no? Mi pintura es bastante plana en general. El relieve se lo doy yo y la profundidad se la doy yo con los efectos que amo. Ah. Pero sí que es cierto que me gusta utilizar, por ejemplo, piedra pómez, machacada, finita, y con eso doy textura. O luego también hago diferentes juegos con la brocha y con la pintura, en los que hago bastante relieve de una forma así un poco extraña, ¿no? Incluso en algunos cuadros me gusta que cada color concreto de lo que ponga tenga un relieve, y es relieve que hago simplemente con la brocha. No, no soy matérico, y si lo soy, pues es utilizando esto que te digo, piedra pómez, que sí que me gusta, que tenga ese relieve. ¿Quieres agregar algo? No, yo es que tampoco utilizo más que el acrílico, lo mezclo con técnicas de dibujo, eso sí, pero texturas consigo, pues como te decía que ahora, sí que utilizo algunas rejillas y tal, pero no, no incorporo más materiales. Claro. Y una pregunta que te quería hacer cuando al principio de la nota empezaste, si te declaraste tan firmemente como pintor abstracto, si partiste de la abstracción o de alguna manera fuiste llegando a través de una figuración que se fue descomponiendo o yendo hacia una abstracción. Mi vocación es el abstracto. Ojo. Hago una línea de mi pintura que está bastante relacionada con el street art. Y ahí hago dibujos tipo cómic o hago rótulos, letras, graffiti, utilizando spray, utilizando rotuladores acrílicos, utilizando todo ese tipo de cosas. Y es una línea muy definida y además tiene un objetivo muy concreto. Cuando hablo de mi street art, digo que es cuando yo necesito hablar en voz alta, utilizo el street art. Es decir, cuando estoy hablando o clamando porque alguien ayude a cuidar el planeta, o cuando estoy hablando de alguna injusticia que me molesta, ahí utilizo mucho ese lenguaje del street art, porque tiene la potencia del graffiti, pero como algunos amigos grafiteros me dicen, tú haces street art de lujo, porque al final es un cuadro que resulta muy bonito, que tiene unos colores muy brillantes, barnizado de una forma muy cuidadosa y todo es muy cuidadoso, pero no deja de ser eso, lenguaje de cómic y lenguaje de graffiti puesto sobre el lienzo. Mirá, es maravilloso. Y ahora que tocas este tema, ahora se está discutiendo mucho. Dentro del arte siempre hay discusiones, ¿no? Que la figuración, que la abstracción, que si la fotografía es arte plástica, que si no es arte plástica, el arte conceptual. En este momento está generando muchas discusiones. Que me gustaría, si quieren, tener su opinión sobre el arte conceptual y las distintas manifestaciones que representan. Pero con esto que estás diciendo, a mí hay algo que me interesa mucho, sobre todo cómo se está desarrollando el arte contemporáneo hoy en día, es si el arte es social, o necesariamente tiene que ser social, o no, o simplemente ser bello, porque lo que vos hacés de alguna manera, con lo que describías recién, es un arte social, estás denunciando, estás testimoniando algo que nos sucede como sociedad, ¿no? Sí, en tu caso, en ese tipo de obras, sí. Yo en la mía no, es más enfocado a una estética o a una composición, pero no, yo no utilizo nada de mensajes subliminales, ni tipo de arte conceptual tampoco, ni directo. En mi caso no. Yo creo que el arte es la expresión de lo que tenemos dentro, y como artistas no somos neutros, de alguna manera somos... personas humanas que tenemos nuestras opiniones y que vemos la vida de una forma concreta. Somos una especie de filtro, de catalizador de lo que hay en el mundo y lo estamos, en muchos casos, poniendo. Aunque sea un abstracto, estás poniendo ahí algo tuyo, estás poniendo tus sentimientos, tus emociones. Entonces no es algo aséptico, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que hay veces que a mí los temas que me preocupan pues pueden ser, no son políticos, sinceramente, pero sí son de defensa de lo que a mí me interesa. Claro. Yo tengo 4 hijos. Yo quiero que este planeta ellos lo hereden de la mejor manera posible. Me encantaría que mis nietos también lo hagan así. Y no solo pensando en mí, sino que la humanidad siga disfrutando de una maravilla del planeta como el que tenemos. Pues para eso, si podemos aportar nuestro granito de arena, concienciando de que la gente pues ayude a proteger, ayude a crear una armonía con este lugar en el que tan maravilloso en el que vivimos, ole, estaría muy bien poder conseguirlo. Totalmente, bueno, es una manera de hacer que el arte sea social, ¿no? Esto de como decís vos, cuando tengo ganas de hablar fuerte, de que el arte grite lo que nos pasa, sí.
en este caso con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Yo lo veo así. Y con respecto al arte conceptual, este arte que tiene que ser tan explicado, ¿qué? Bueno, otra manera. ¿Cómo lo ven? Es diferente. Yo es que en esa línea no voy nada, pero a mí me gusta también. Ajá. A mí cualquier manifestación artística me parece válida y estupendo, igual. O sea, pasa es que yo de esa línea no voy en absoluto. Claro. ¿Y vos? A mí particularmente todo lo que me emocione me gusta. Ajá. Y sea lo que sea, conceptual, no conceptual, figurativo, abstracto, lo que sea. El arte al final te dice, te habla. Y, claro. si me habla, genial. Hay arte conceptual que no, sinceramente no entiendo, entonces. No. Claro. Bueno, a todos nos, digamos, lo que nos pasa con una pieza de arte, a todos nos llega de distinta manera, ¿no? Claro. Y nos conmueve de distinta manera. Y te gusta o no te gusta. Claro. Es tan sencillo como eso. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por contarnos, por desnudar un poco su arte, permitirnos meternos en estos recovecos de pinceladas que nos brindan. Así que les estoy muy agradecido. Ellos son Patricia Caldevilla, Javier Santana. Ellos integran el grupo, ellos dos, A la Limón. También forman parte del grupo Pandemia, ya decíamos que van a estar exhibiendo acá a partir del 18 de noviembre, creo que es, van a estar haciendo una muestra acá en Café Convertes Arte y Cultura. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, tanto arte. Gracias a ti por estar con nosotros también.